obviamente estamos contendiendo por la gubernatura, pero también estamos contendiendo por 15 diputaciones de mayoría en los 15 distritos del estado. Y a mí me llena de mucho orgullo decir que muchos de los cuadros que hoy comprenden esta propuesta son personas que por primera vez están participando en política, pero todos sí coinciden en que son personas que tienen trabajo dentro de sus sectores, tienen alguna trayectoria dentro de la de sociedad civil, y eso les da una formación, una fortaleza, un conocimiento de la situación que vivimos aquí, sobre todo en Cancún. Muchos de los que están participando por primera vez están aquí en Benito Juárez, y eso primero nos da ánimos renovados, nos da pues sangre fresca al partido, propuestas distintas, propuestas que vienen desde una perspectiva de fuera, no propiamente del partido, pero con gente que tiene la voluntad de incorporarse a este partido. Aquellos que dicen que el PRI está muerto, que el PRI no tiene a nadie, pues hoy tenemos gente que se está sumando a este partido con la total convicción de contender, de buscar un espacio y ganarse esta diputación por mayoría. Y eso nos da una cara nueva, una propuesta nueva, hace más auténtica y legítima la propuesta que hoy hace el PRI a los ciudadanos. Y eso nos hace sentir pues muy completos, muy fortalecidos. Estamos trabajando en equipo en todo el estado, que creo que también eso es una característica que hoy nos diferencia de las demás propuestas políticas, en donde vemos primero candidatos a la gubernatura que han llegado a presentarse con sus partidos, candidatos que están tratando de incorporar los diferentes grupos de los candidatos a diputados locales a una sola propuesta, y nosotros estamos en otra dinámica, recibiendo con...